Basta pensar en el tema Europa, casi todo lo importante acaba discutiéndose y acordándose en Europa, y pensemos, por ejemplo, que más de la tercera parte del PIB español depende de las exportaciones y del sector exterior, del orden de 5 millones de empleos. Por lo tanto, el sector exterior es importante en todas las dimensiones. El año pasado abordamos el Brexit y la crisis del orden liberal internacional, Trump, Brexit. Este año, de cara a las próximas elecciones europeas, vamos a abordar el tema de Europa y de la situación de Europa en un momento, pues como es evidente, muy delicado, en el que Europa tiene muchos problemas, problemas externos, problemas de estabilización de sus fronteras, problemas de aliados. La alianza con los Estados Unidos pues es cuando menos discutible en este momento, y problemas también internos con la emergencia de un número importante de partidos euroescépticos, cuando no claramente eurófobos. No tan claramente en España, pero sí desde luego en muchos países europeos. Y tendremos como ponente nada menos que al ministro de Exteriores, a don José Borrell, que es un buenísimo conocedor de las instituciones europeas y un buenísimo conocedor de la situación de España, que será el ponente, y después tendremos un debate entre nosotros y con él sobre la situación de Europa. Es cierto que no se ha hablado no solo de Europa, no se ha hablado de política exterior. Hoy hay un artículo de Joaquín Almunia que lo lamenta también, dice no se habló de algo tan importante para las políticas nacionales como es Europa, porque hoy en día casi todas las políticas nacionales ya están condicionadas por las decisiones europeas. Bueno, ahora tenemos la ocasión de hacerlo y espero que lo hagamos de una manera constructiva. Me estoy un poco preocupado porque las últimas encuestas dicen que hoy solamente el 27% de los españoles saben que hay elecciones europeas en mayo. O sea, a 20 días, menos de un tercio sabe que hay elecciones europeas. Leopoldo López sigue en la embajada, como saben ustedes, acogido en la embajada. Ha habido mucha confusión sobre las condiciones en las que estaba, y si había pedido el asilo o no lo había pedido, ¿no? Yo creo que ya ha quedado claro que, de acuerdo con nuestra legislación, el asilo político solo se puede pedir cuando se llega a territorio español. O sea, un demandante de asilo etíope o de donde fuera no puede pedir el asilo hasta que no llegue a España. Bueno, esa norma vale también para Leopoldo López, por lo tanto, cuando se dice Leopoldo López no ha pedido el asilo, es que no lo puede pedir.